Hola, hola a todos, saludos y bendiciones. Miren, les voy a enseñar a preparar unas acelgas. Pero ya las limpié, así que no vieron cómo le hice. Pero los rabitos, como son más duros, vamos a saltearlos aquí. Ya los quité de la colita que tienen las acelgas, el palito, ¿cómo se dice? Stream, ¿qué se llama? ¿Qué sería? El tallo. Ay, bueno, ríense un poco. Miren, lo que nos da nuestro Señor para comer, acelgas. Tiene otro nombre en inglés, pero la verdad está medio raro y no me lo sé. Le eché un poco de sal de ajo, ¿qué más le eché? Sal de ajo y orégano. Y ya lavé los trastes, ¿eh? Aquí lo que hice es, ay, a ver, espérense, déjenme, me lavo las manos. Salteé esos pequeños. Estas son las acelgas, miren. Les quité el rabito. ¿Qué le dije? Ya se me olvida el nombre. Ok, este. El tallo. Y las hojas vienen así. No las quiero desperdiciar. Voy a hacerme una ensalada. Y luego ya la piqué ahorita. Esto lo voy a echar después. Ahorita tengo que picar esto. Esto ya está picado. Y ahorita el tallito los hago para que se los salteo aquí en aceite de aguacate para que con lo que les dije que le eché. Así se ablandan. No, sí, porque son muy duros. Y para comérnoslos hay que. Les quité también un pedacito. No los eché todo porque está muy duro. Pero es muy nutritivo y lo que necesitamos es comer. Aparte, nos las obsequiaron, son orgánicas. A ver, aquí tengo el, ¿cómo se llama en inglés? A ver, ni tengo los lentes, a ver si se ve mejor aquí. Organic, a ver, aquí dice red char en, ¿qué? Red char, solo. ¿El otro qué será? Bueno, les digo, está súper bien. Vamos a miren cuántos trastes lavé. Y miren la china poblana. ¿Quieren ver a la china poblana? Yo soy la china poblana. Seguimos aquí salteando. A ver si ya, que no se me vayan a quemar. Y luego voy a tener que echar ya las, yo creo que ya está. Y luego salteamos un poquito eso. Tomamos estas que ya están picadas. Y las vaciamos. ¿Sí? Se van a ir haciendo pequeñas. Vamos a saltear también estas, pero como ya está el otro, primero acuérdense que es el, luego también se les agrega limón, lo que tú quieras. Limón, ¿dónde está mi limón? Tengo que ir a buscar el limón. En la noche nos vemos, pongan sus peticiones para limón. ¿Qué tengo aquí? Ahí está el limón. Vamos a agarrar el limón. Pongan sus peticiones. Ah, miren la mayonesa que hice ayer. Bueno. Nada más es para la platicadita. Y para el limón. ¿Dónde está el limón? Aquí está el limón. Vamos a echarle. Qué rico. A ver cómo me sale. Al rato las voy a. A ver, pero que no se me vaya el. Que no se vaya el. ¿Cómo se dice? Ahí están las acelgas, que no se vaya el huesito.
Ya se lo quité. Ahora vamos a exprimírselo. Qué buenas. Otra vez voy a quitar el huesito. Esto va a salir delicioso. Acelgas. Ay, ya se me cayó. Tengo que picar más. Los tengo que picar y ya. Y luego le echas aceite de oliva o aceite de coco, lo que tú quieras. Estas las voy a picar y voy a vaciarlas. Voy a seguir cociendo. Bueno, chao, chao, bendiciones. Y luego con ese aguacatito que está ahí. Bueno, ya. Adiós. Que tengan bonito día. Bendiciones. Buena tarde. Chao.